Hola amigos de Estado de Alarma, les hablo desde aquí, desde el puerto de Valencia, de nuevo en el muelle de Balearia, donde yo creo que todos ustedes ya se están acostumbrando, desgraciadamente, a que conectemos desde aquí contándoles cómo el gobierno valenciano, bueno, ya no pasándose todas las leyes de extranjería por el arco del triunfo, sino desde luego no predicando con el ejemplo cuando se le está pidiendo todos los esfuerzos habidos y por haber a los ciudadanos, con un cierre perimetral activo. Les recuerdo, pues hoy, después de que ayer llegaran 11 más, llegarán 39 inmigrantes procedentes del Magreb. 28 en el Heidi Lamar, en el barco de Balearia, a todo lujo, y 11 más en el Sicilia, de la misma naviera. Es curioso, porque aquí no gobierna Ayuso. Y es curioso porque les dejo el vídeo en el que ayer Ribó dijo esto. Ay, mira, creo que es un ejemplo de los malos ejemplos que dona la presidenta del Gobierno de Madrid. Com que parla tant de que cadascú se puga vindre, etc., pues este senyor se deu haver pres al peu de la lletra i els plantejaments de la senyora Ayuso ens els ha volgut transmetre a la comunitat valenciana. Jo vull recordar-li que aquí fem les coses millor i, per tant, la seva conducta no és una conducta apropiada en esta comunitat. Está muy mal que vengan los jugadores del Real Madrid, según Ribó, dejando dinero en los comercios que ellos están, por cierto, arruinando sin ningún tipo de recato y sin piedad, mientras ellos siguen cobrando su sueldo, desde luego no mileurista, ¿no? Y yo no sé, señor Ribó, como nos da tantas lecciones de moral al resto, como se pasa la vida llamando fascistas y racistas al resto, no sé si el señor Ribó tiene algún problema con Marcelo del Real Madrid. Desde luego, igual quizá debería de actuar la Fundación SOS Antirracismo. ¿Será que el señor Ribó tiene algún problema con que Marcelo sea negro, verdad? Bueno, no pueden venir los jugadores del Real Madrid a dejar dinero a la costa valenciana. Es, desde luego, además, curiosamente, porque el señor Marcelo, jugador de Real Madrid, es mayor de edad. Pero como ven, es debido. Que haya venido hasta aquí ha sido debido a la inapropiada conducta de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el señor Marcelo, desde luego, no es una persona ilegal, no está entrando ilegalmente en nuestro país. La señora Ayuso no le está trayendo ilegalmente a la comunidad valenciana. Sin embargo, Ribó sí está trayendo a estos 39 inmigrantes ilegales hoy a la comunidad valenciana, a Valencia, cuando ustedes no pueden viajar a ver a sus familiares o a disfrutar de sus segundas viviendas. Desde luego no hay otro medio de comunicación que lo cuente como estado de alarma. Ustedes saben que durante esta semana, por ejemplo, ha sido noticia una mujer de 78 años que ha venido de Madrid a la costa valenciana a pasar unos días a su segunda vivienda y ha sido denunciada por un vecino. Bueno, pues esto ha traído portadas, ha traído la indignación hasta los medios de comunicación regados por el señor Ribó, medios de comunicación de prensa ibérica donde el señor Ribó es accionista con 177.000 euros, pero desde luego no vendrán a contarles esto. Aquí estamos solos nosotros hoy. Bueno, aquí entra el barco, el Heidi Lamar, como les hemos avisado. Más o menos suele ser el de siempre, ¿no? El que hoy trae a 28 inmigrantes ilegales procedentes de Palma de Mallorca, el siguiente proviene de Ibiza, y en este vienen 28 de los 39 magrebíes ilegales que llegan hoy con el beneplácito del señor Ribó, que está teniendo una conducta bastante inapropiada, a no ser que el mochuelo también se le pueda colgar a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
el autobús en el que van a ser transportados a priori desde aquí, desde el puerto de Valencia a Barcelona, los futuros votantes de Esquerra de Cataluña. Ahí les vemos descender del Heidi Lamar en un autobús urbano especialmente adquirido para la ocasión, como ha venido sucediendo a lo largo de todos estos meses, sobre todo desde el mes de diciembre, en el que, bueno, hay un autobús, como les digo, de la Generalitat Valenciana, que sube, los transporta hacia este filtro donde les espera la Policía Nacional para ser filiados y la Cruz Roja para entregarles la documentación oportuna y la comida comprada, obviamente, con la subvención pública, ¿no? Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso, desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Que se emociona cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, Negre que vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal que vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario.
el presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más. Que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes. Que vosotros tenéis tres cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier y demostrar, pues, una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis.